El candidato a la alcaldía de Valera por la Mesa de la Unidad Democrática, José Carcón, presentó a sus 18 candidatos a concejales para las elecciones municipales de este 8 de diciembre. Son 18 personas que integran los postulantes a cada parroquia del municipio Valera. Este es el trabuco que va a encabezar la nueva Cámara Municipal. Hoy todos ustedes saben que Valera es el único municipio que nos da vergüenza ajena en el mundo entero. Dos cámaras municipales. Eso es irresponsable. Eso es pisotear a ellos mismos que los eligieron. Y ahí yo les digo, este pan de piquito se acabó. Aquí hay una cámara, los muchachos están trabajando, yo les digo mis muchachos, están trabajando en base a la ordenanza de transparencia que la vamos a impulsar, porque aquí la corrupción se acaba a partir del 9 de diciembre. Carcón expresó que las decisiones y ordenanzas de la Cámara Municipal serán publicadas electrónicamente, así como de resultar electo, permitirá que quienes cancelen impuestos municipales lo hagan a través de la Internet. Donde usted puede pagar desde su casa su impuesto, donde usted puede vigilar la Contraloría Social, la va a hacer usted mismo como valerano. El doliente. También informó que ya está conformado su comando de campaña, se refirió al candidato del PSV como paracaidista. Hay una gran diferencia enorme entre la candidatura del paracaidista puesto desde Nicolás Maduro y Diosdado Cabello a la candidatura de José Carcón, que nació en el barrio Caja de Agua. Y venimos por más de 23 años trabajando, no solamente de los que viven en los sectores populares, sino que también estamos comprometidos con las obras de envergadura que le vamos a hacer a este municipio, Dios mediante, para darle un cambio a Valera, porque Valera votó por el cambio y lo va a ratificar el 8 de diciembre, Dios mediante.